En la parte 1 descubrimos cómo se creó este universo maravilloso, cómo agarraron cada idea que salió de la mente de una escritora y lo transformaron en un mundo demasiado creíble. Vimos a esos protagonistas crecer junto a sus personajes y terminamos justo cuando la oscuridad tapó la magia. Hoy vas a conocer cómo fueron los últimos capítulos de esta saga y lo difícil que fue darle un cierre a un producto que marcó la vida de las personas alrededor de este planeta. En este video vas a conocer el final de la evolución de Harry Potter. Cornelius, te imploro que razones. Hay evidencia del regreso del Señor Tenebroso. Es incontrovertible. Él no ha vuelto. Eres un tonto, Harry Potter. Y ahora lo perderás todo. Por la barba de Merlin, Tom, ¿no es bastante malo considerar matar a una persona? ¿Dividir el alma en 7 pedazos? Júralo. El juramento saca ahora tu varita. ¡Qué playa tan hermosa para estar con amigos! Lo criaste como un cerdo para el matadero. No me digas ahora que has llegado a tenerle afecto. Y cuando llegue el momento, el muchacho deberá morir. Debe morir, y Voldemort en persona debe hacerlo. Eso es esencial. Primero quiero agradecerte por todo el cariño y amor que le dieron a la parte 1. Llegamos a los 2000 me gusta mucho más rápido de lo que imaginábamos. Para los ansiosos estuvimos mostrando más del detrás de escena y cosas que no contamos en esa primera parte en nuestro Instagram. Y vamos a hacer lo mismo con esta parte 2, así que si quieren pueden ir a seguirnos. Si te gusta nuestro contenido acá en YouTube y querés ayudarnos a crecer, con un me gusta y un comentario nos ayudas un montón a llegar a cada vez más gente. Y si querés seguir viendo nuestras evoluciones, te podés suscribir a nuestro canal. Ahora sí, arrancamos. El éxito impresionante de Harry Potter y el Cáliz de Fuego seguía confirmando que esta era una saga de películas muy respaldada por el público. La última entrega había logrado recaudar 897 millones a lo largo de todo el mundo, así que era momento de comenzar a trabajar en la quinta entrega y como ya era algo habitual en esta saga, habrían problemas con el director. Se le ofreció a Mike Newell continuar en la franquicia, pero la versión oficial es que este simplemente no aceptó. Hay versiones que no hubo un acuerdo debido a que el director quería hacer la franquicia más oscura todavía y que también existieron problemas con el presupuesto. Es por eso que David Heyman tuvo que comenzar a buscar a un nuevo director y es ahí donde sale el nombre de David Yates, quien sería una persona clave en el futuro de esta saga. David tenía que encarar la adaptación de Harry Potter y la Orden del Fénix, el quinto libro de la saga, cuya historia comienza donde terminó la parte 4. El retorno del malvado Lord Voldemort, siendo Harry el único testigo. El mundo se va volviendo cada vez más oscuro y la situación de Harry cada vez más incómoda, ya que todo lo va llevando a tomar un rol más decisivo y ser el héroe de todo este mundo. Una historia que se va complejizando cada vez más significaba que la actuación de Daniel Radcliffe debía ser cada vez mejor y estar a la altura de las circunstancias. Daniel nunca fue tan exigido como en esta película. La escena de los entrenamientos de su mente con Snape le tomó 4 días filmarlas. En cada una de las tomas le iban pidiendo cada vez más al actor y el director sentía que él sería capaz de lograrlo. A partir de la tercera película, Daniel se había decidido a tomarse esto muy en serio y transformarse en un actor profesional. Fue creciendo poco a poco hasta llegar a esta entrega. En una escena de su personaje con Sirius Black, sintió que realmente había logrado una gran actuación. Estaba conforme y él sentía que todo esto lo estaba logrando gracias al tiempo compartido con Gary Oldman. ¿Cuántos filmes has hecho? 40 something. There must be now. Yeah. How long have you been acting for?
22 years. You have 40-odd films to 22? Something like that. That's pretty good going, and stage work. Yeah, I did stage as well. I would do a movie, a stage, a movie, stage, movie, stage. Para Daniel, este era su gran referente y fue un actor que siempre lo apoyó en cada una de las escenas para que él pudiera sacar lo mejor de sí. Pero las complejidades para el personaje irían en aumento, porque la película anterior se encargó de mostrarnos cómo Harry se fue relacionando cada vez más con las mujeres. En esta, los vínculos irían creciendo y tendría su esperado momento con Cho Chang. En el libro de J.K., la escena del beso se describe como un momento incómodo y tenso entre los dos personajes, que se besan en medio de una discusión. El director y el guionista tuvieron que adaptar esta escena para la pantalla y decidieron que debía ser más romántica y emotiva que en el libro. It was a great scene. I really enjoyed it. I was so nervous before. I think Daniel was as well. Antes de filmar la escena, el director y los actores tuvieron varias reuniones para discutir cómo debería ser el beso y cómo se desarrollaría la escena en general. Katie Lang tenía muchos temores para este momento, ya que desde que se confirmó que ella sería el interés romántico en la parte 4, no paró de recibir amenazas y maltratos por parte de los fanáticos de la saga. Fue por eso que el productor y director tuvieron que hablar mucho con ella para calmarla y que continuara dando todo de sí en el proyecto. Daniel Radcliffe y Katie trabajaron juntos en la construcción de sus personajes y en la creación de una conexión emocional entre ellos que hiciera creíble el momento del beso. At no point in the acting school of anything does someone tell you when you kiss on screen you sort of don't actually use tongues, generally speaking. Oh, well, I think it's a courtesy thing. Oh, okay. More than anything else, Ben. La escena fue filmada en varias tomas y el director y los actores trabajaron juntos para encontrar el equilibrio adecuado entre la emotividad y la tensión sexual. Finalmente se decidió que el beso debería ser suave y breve para que se sintiera realista y no fuera demasiado exagerado. You'll just start to kiss on the other side. So you'll just swivel around. Yeah? Para dicha escena se aseguraron de que el set estuviera cerrado y que hubiera poca gente, así los actores se sentían más cómodos. En esta entrega Harry también tendría un vínculo con un personaje en particular, uno que generó un gran impacto en el público, Luna Lovegood. Pero no solo por ser muy querido por los lectores del libro, sino que para los realizadores fue muy difícil encontrar a la actriz que podría encarnar a Luna, y por eso decidieron realizar un gran casting para dar con ella. Casi 20.000 personas hicieron fila para audicionar con el sueño de poder sumarse a este universo. Pero cuando quedaban pocas seleccionadas, apareció una persona que maravilló a David Heyman, Ivana Lynch. And I just want to be true to Luke, you know? But and if you don't like me, well, that's not my fault. It's just because you have a different image of me, you know? Desde el primer momento, todos se dieron cuenta que ella era muy especial. Otras actrices podían hacer de Luna, pero Ivana era Luna. Su personalidad era tan semejante a la del personaje que su interpretación era excelente. She just said, I don't think you should. And she said, I'm really mean. She hates when I quote this, but she said, I had a snowball's chance in hell. But my dad, when he came home, I told him. I wasn't very hopeful, but he was like, yeah, I think you should go. A los días de su audición le pidieron que volviera para hacer una prueba de cámaras y no lo haría sola, sino que sería una improvisación con Daniel Radcliffe. You know, if any of us ever have a question about what a spell does or what, you just go to Ivana. She's Brilliant. Become the new, she's like a walking book. Ivana se quedó con el personaje y pudimos ver este vínculo entre Luna y Harry que los fanáticos de los libros tanto esperaban ser representado de una forma excepcional. Estos dos conectan cuando Luna se da cuenta que Harry también puede ver a los Thedrals, criaturas que solo pueden ser vistas por aquellos que presenciaron la muerte. El proceso de creación de estas criaturas no fue nada fácil,
Para crearlos básicamente se basaron en los caballos y para las alas utilizaron a los murciélagos como referencia. Pero igualmente se les presentó un desafío, ya que en un principio sería casi un esqueleto y darle vida a solo huesos era bastante difícil. Fue por eso que decidieron cubrir el esqueleto con piel y músculos para que a pesar de su delgadez se vieran mucho más realistas. Para que esto vaya tomando forma, el diseño que se había establecido se transformó en una maqueta en tamaño real, luego se escaneó digitalmente para darle el carácter y la personalidad a la criatura. Y aunque su apariencia es un tanto aterradora, las criaturas son muy elegantes y majestuosas. Es por eso que el director quería mostrar en profundidad el universo de estas criaturas y pudimos ver que tenían sus manadas, que se reproducían. Básicamente que las criaturas de este mundo no solo están para asustar. Pero en esta película, Harry se tendría que enfrentar con una criatura un tanto más pequeña y de color rosado. Dolores Umbridge. I see her as a genetic splice between Doris Day and Freddy Krueger. El universo de Harry Potter nos ha presentado una gran cantidad de personajes que en un principio muestran ser una cosa, pero más tarde descubrimos que eran otra muy diferente. Y Dolores representa a la perfección esto. Para adaptar este personaje se eligió a la actriz Imelda Staunton para interpretar el papel. In the book, of course, she's described as very ugly and toad-like, and a lot of people say, "Oh, you'll be great for that part." Staunton trabajó en la construcción del personaje con el director y el guionista y se basó en la descripción del libro para crear la apariencia y el comportamiento de Umbridge. We've had a lot of fun finding. Wow, I'd probably imagine 300 million types of fabric. I haven't worn much pink before, but the alarming thing is I'm rather getting to like them now. So we've had a lot of fun with it and the shape, little round woolly person, who's just not very nice. Además de su apariencia, el comportamiento de Umbridge también fue cuidadosamente construido para la película. Staunton trabajó en la creación de la voz y los movimientos de su personaje y el director le dio instrucciones específicas para las escenas en las que Umbridge aparece, como en el momento en el que impone su control sobre Hogwarts como nueva directora y cuando castiga a los estudiantes utilizando el castigo físico. I don't think she's sort of an evil person per se. She really, really believes that these kids are being exposed to terrible, you know, influences and that she has to help them. Pero en la oficina de Dolores no todos son colores rosados y muebles franceses. Es que dentro de su decorado se esconden unos ojos bastante particulares. And those pussycats speak and purr and things like that and they are little spies as well for her. Umbridge no es la única que parece tierna y esconde un lado oscuro por detrás, ya que todos los gatitos tiernos que vemos en su pared en realidad son espías. Para crear todo este decorado, se colocaron platos pintados de verde y luego se filmaron horas y horas de gatitos haciendo diferentes cosas e incluso muchos de ellos se llegaron a disfrazar. Pero este no es el único personaje con un costado muy oscuro, ya que en la película también tenemos la primera aparición de Bellatrix Lestrange. El personaje fue interpretado por Helena Bonham Carter y esta mortífaga se caracterizó por su locura y maldad. Fue por eso que el proceso creativo del personaje tuvo mucho trabajo en conjunto entre la actriz, el guionista y el director. La actriz tenía mucha libertad para improvisar y dar su impronta al personaje, aunque a veces se pasaba y muchas cosas tenían que ser eliminadas. Incluso llegó a modificar el vestuario original del personaje pidiendo que este se vea un poco más sexy. Pero como vimos en el video anterior, crear todo este universo es muy complejo. Cada locación, cada escenario nuevo conlleva muchísimo trabajo. En el quinto libro continuamos conociendo este universo y hasta dónde puede llegar. En esta película conocemos uno de los escenarios más impactantes de la historia, el Ministerio de Magia. This set is actually, I would say that in the last sort of 6 years, this is the best set we've had. Este lugar con un aire burocrático anticuado de los años 50, bastante pintoresco y bien británico, para crearlo literalmente construyeron una especie de mini ciudad subterránea, siendo este el set más grande construido para una película de Harry Potter. Y se tardó 22 semanas en terminarlo, solo para que aparezca menos de 15 minutos en pantalla.
Todo el lugar es una mezcla perfecta entre un escenario real y efectos digitales, ya que a través de la edición por computadora le dan un aspecto de ser mucho más grande de lo que se ve, aumentando el número de oficinas y chimeneas. Como vimos hasta el momento, el departamento de arte siempre construía de forma tradicional los escenarios, así que buscaron innovar completamente para un set de esta película. La Sala de las Profecías fue el primer escenario generado totalmente por computadoras, por lo tanto, les presentó técnicamente la mayor complejidad de toda la película. Esa sala que tenía un ambiente muy extraño, en completa oscuridad, llena de estantes de vidrios con las famosas profecías, no existía. Lo único real a la hora de filmar esta escena fueron los actores, obviamente, y la puerta que tenían detrás. Lo demás era pantalla verde. Y estos lugares serían clave para uno de los momentos más fuertes de la entrega. En esta película veríamos por primera vez una buena batalla con varitas mágicas. You do feel a little bit silly. Don't like that. But once they put all the magic on it, when they put the sound on and all the lights coming up, it'll look fantastic, I'm sure. El director pidió que cuando sea el gran enfrentamiento entre la Orden y los Mortífagos, quería mostrar algo que jamás se haya visto en el cine. No quería que sea limpio, quería que sea desordenado y muy violento. Fue por eso que llamó a un coreógrafo para que estableciera movimientos básicos a la hora de batallar con varitas. Este creó movimientos que todos los magos usarían a la hora de atacar y otros a la hora de defender. Y a partir de ahí comenzó a diseñar lo que sería toda la gran batalla. Lo que tuvo que hacer el coreógrafo básicamente fue ensayos con todos los actores. Llevar a cada uno por un proceso como si fuera una escuela de varitas. Y luego los actores fueron adaptando los movimientos a las personalidades de sus personajes. Por ejemplo, el personaje de Sirius tiene un estilo mucho más callejero, como si hubiese aprendido en Azkaban, mientras que Lucius tiene un estilo más antiguo y formal. David Yates has been keen to make a distinction between how very advanced wizards do the spells and how very young wizards do the spells. That feels much more like your version of it. Okay, cool. Rather than a grown-up version of it. Pero el duelo final sería mucho más impactante que el anterior. Veríamos una batalla impresionante entre Dumbledore y Voldemort, los magos más poderosos. Es por eso que los efectos en esta escena deberían ser mucho más espectaculares. David quería que esta escena sea muy realista, que cada hechizo se sintiera peligroso y poderoso. Es por eso que pondrían en práctica una mezcla perfecta entre efectos digitales y efectos reales. Como por ejemplo cuando Dumbledore utiliza el agua de la fuente para envolver a Voldemort en una prisión de agua. Para crear esto, montaron una plataforma para que Ralph Fiennes se sentara en ella y lo sacudieran para darle el movimiento como si estuviera peleando contra el hechizo. O la serpiente de fuego, que obviamente es creada 100% digital, pero en el set tenía luces interactivas que ayudaban a crear toda la visual y los actores podían sentir mucho calor, como si lo estuviera produciendo la serpiente. Los efectos prácticos ayudaban a los actores a sentir los resultados de cada uno de los hechizos, como cuando las paredes empiezan a explotar detrás de Dumbledore y Harry. Ahí podemos ver a Daniel reaccionando realmente a esas explosiones, o cuando Dumbledore logra destruir todos los vidrios que lanza Voldemort. En esa escena se les arrojó arena de verdad a los actores. La mayoría de las tomas de este duelo se filmaron con cámara en mano. El director quería que se sintiera como estar en medio de esa batalla y que plasmara esa sensación de incomodidad y terror. Esta escena era una de las más esperadas por la audiencia. Es por eso que en julio de 2007 se dio el gran estreno de Harry Potter y la Orden del Fénix y nuevamente fue un éxito, superando a la entrega anterior. El público volvió a demostrar su amor por la saga que en esta película logró recaudar 942 millones a lo largo de todo el mundo. Did you know, sir? Then.
La nueva entrega requería el mismo esfuerzo y dedicación para poder realizarla, algo que a los directores los terminaba agotando a lo largo de la saga. Fue por eso que todos quedaron sorprendidos cuando David Yates aceptó volver a tomar el puesto de director. Todos habían quedado encantados con el trabajo de David, no solo en lo realizativo, sino también en lo humano. Harry Potter y el Príncipe Mestizo sería la antesala perfecta para el final que todos estaban esperando. Esta entrega no sería tan oscura como la quinta parte, por lo menos al principio. Gran parte de la historia es un triángulo amoroso entre Ron, Hermione y el nuevo personaje Lavender, quien era interpretado por J.C. Cave. La actriz pasó por un proceso de casting un tanto similar al que tuvo Ivana Lynch. Quedó y le pidieron que hiciera una prueba de cámaras haciendo una escena improvisada con Rupert. This is actually where I had my screen test. So embarrassing. Can't believe. A los 2 minutos de conocer a Rupert, enseguida pudo entrar en confianza y mostrar todas las características de su personaje. Su trabajo le encantó al director y finalmente quedó en la película. Quien también se incorporaría a esta entrega es Jim Broadbent, para interpretar a Slughorn, un viejo profesor de pociones. David Yates ya había trabajado con él y sabía que su capacidad para la comedia y el patetismo ayudarían muchísimo para crear a este profesor. Dumbledore lo recluta este año para que vuelva, no solo para enseñar pociones, sino porque Dumbledore sabe que él tiene información clave sobre Voldemort. Slughorn nos contaría acerca de los famosos Horrocrux, pero la aparición inicial de este personaje es un tanto particular, ya que estaba convertido en un sofá cuando lo vimos esa primera vez. A pesar de que esto es una superproducción, el efecto para esta escena fue bastante simple. El actor estaba sentado sobre una plataforma que al interactuar con Dumbledore, 2 técnicos lo levantaban para hacer el efecto del sillón. Slughorn aceptaría volver a Hogwarts y retomaría su antiguo lugar como profesor de pociones. Basically, in this scene, this is the first time we see Slughorn teaching. I'm very impressed at the fact that Hogwarts, this school of witchcraft and wizardry, uses gas for their Bunsen burners. Interesting. Pero sería clave para la historia, ya que este fue quien le hizo conocer a Voldemort acerca de los Horrocruxes. Incluso sabemos más del pasado del Señor Oscuro y cómo fue su encuentro por primera vez con Dumbledore cuando Voldemort todavía era un niño muy joven. There's this little boy in a sort of nursing home or a boy's home, and I go and talk to him. He seems to be odd, and he's played by Ralph Fiennes' nephew. So the actual Voldemort, the young man, been played by his nephew. I think he's brilliant. Pero Slughorn no sería el único profesor con un secreto un tanto oscuro, ya que a lo largo de las diferentes entregas, todos los espectadores sentían que Snape algo ocultaba, que su mirada transmitía una cierta maldad. I don't think anybody but Joanne Rowling is sure about him. You know, he seems to be one thing and then constantly pulls the rug out from under your feet. Y en esta entrega no solo conocemos que Snape es el príncipe mestizo que le da el nombre al film, sino que su conexión con la oscuridad es más grande de lo que creímos. He had a separate conversation during the first movie with Joe Rowling. So Alan knew something that none of us knew. He may have known the secret that exists in book 7. I don't know. He never told us. He said he knew something and his performance was based on that conversation. Pero antes, Dumbledore y Harry comienzan con su cacería de Horrocrux y deben ir por uno de ellos a una cueva muy particular. Trying to achieve sort of goodness, aren't they? Trying to get rid of Voldemort, that evil pig. David Yates había pedido que sea muy tenebrosa y distinta a lo ya conocido. Hicieron una investigación bastante grande sobre formaciones de roca, así que sintieron que la idea de una cueva de cristal era perfecta para lo que estaban buscando. Fueron a una cueva de cuarzo en Suiza y a una de sal en Alemania para tomar a estas como referencia. A partir de ahí, crearon diferentes partes del set de forma práctica y la gran mayoría del lugar serían pantallas azules y verdes, ya que la profundidad y la grandeza de esta cueva se daría a partir de los efectos generados por computadora. Pero la mayor complejidad estaría en el momento en el que Dumbledore y Harry son atacados por estas criaturas llamados Inferi, almas en pena que fueron condenadas por Voldemort. Because we're on a high island that's supposed to be made of ice,
and it's all made of, you know, special effects stuff. Very dangerous skin on it. And they first of all suggested that I wear a harness. Being a proper theatre actor, I wouldn't dream of such a thing. So I spent a week up on this slippery mountain made of glass, me and Daniel. Yes. Being very butch, and we did very well, I think. El proceso para crearlos obviamente fue muy complicado. David había pedido que no debían ser el típico monstruo de película de terror, porque debían ser terroríficos, pero también tenían que generar cierta lástima. Debían verse lo más humanos posible y no ser parecido a los zombies. Es por eso que se basaron en supervivientes de campos de concentración, personas escuálidas que han sido torturadas por su entorno. A pesar de ser generados completamente en computadora, todos sus movimientos y expresiones faciales son réplicas de actores que grabaron toda la secuencia con captura de movimiento. La dificultad se iba a presentar para la escena que transcurría bajo el agua. El director quería mucho realismo en esta toma, por lo que pidió que una persona con traje verde sea la encargada de sostener a Daniel e intentara llevarlo hasta las profundidades. Por supuesto, luego esta persona sería reemplazada por un Inferi en CGI. Pero luego de esta batalla, los dos vuelven a Hogwarts y se da el momento más fuerte de la película. Quien tuvo un rol mucho más activo y protagónico en la historia de este film fue Draco Malfoy. The sixth film came about, I was rather terrified, thinking, God, they're actually asking me to say something else than Potter this and, you know, whatever. So there's actually some complicated bits in it. Este personaje aceptaría no solo estar del lado oscuro, sino que la difícil misión que le había establecido Voldemort, asesinar a Dumbledore. Pero este finalmente no podría, y quien lo reemplazaría en su tarea sería Snape. El personaje confirmaba todas nuestras sospechas y se involucraría por completo en el lado oscuro, siendo un seguidor de Voldemort y asesinando a nuestro querido Dumbledore. Avada Kedavra. Esta escena fue grabada con el mayor secreto posible para evitar filtraciones. Es por eso que solo el equipo indispensable estuvo en el lugar para filmarla. So we have to create an atmosphere here that you can cut with a knife, that we can all feel. And it's not happening, all right? So you have to all start tuning in and making it quite real. Otherwise we're wasting our time. Okay? Para las reacciones de Hogwarts acerca de la muerte de Dumbledore, hubo un proceso muy importante de trabajo. El director quería que este sea uno de los momentos más tristes y sentimentales de toda la saga. Es por eso que todos los actores estuvieron varios días para poder practicar sus reacciones y así lograr que este momento salga tan perfecto como David quería. And Bonnie, if you were to just put your arm around Dan, and you just hold him because he needs to be held now. That's it. That's a great shape. If it feels comfortable, I think it feels right. Yeah. La realización de esta escena le costó muchísimo al cast más joven, pero con el correr de algunas tomas, todos comenzaron a mostrar el sentimiento que tanto se les pedía. Y esa escena en la que vimos a todos Hogwarts muy unido, levantando su varita en señal de respeto a Dumbledore, fue prácticamente un reflejo de lo que sería el público con esta nueva entrega. Harry Potter y el Príncipe Mestizo se estrenó en julio de 2009 y logró una recaudación de 935 millones a lo largo de todo el mundo. El éxito fue tan impresionante como de costumbre, y ahora tan solo tocaba el capítulo final. These are dark times, there is no denying. En el video anterior dijimos que en la cuarta película ya habían analizado la posibilidad de dividir la película en dos partes debido a lo largo que era el libro. Sin embargo, sintieron que esta no era una decisión acertada. Así que eligieron contar todo ese libro desde la visión de Harry y así eliminar parte de la historia para que entre en una sola película. Pero en este séptimo libro todo gira en torno a Harry, así que si eliminaban algo afectaría la historia y habrían cosas sin sentido. Para evitar una película demasiado larga, eligieron hacerla en dos partes. Incluso llegaron a analizar la posibilidad de hacer tres.
Esto, por supuesto, no será nada fácil de realizar, ya que necesitarían de 255 días para filmar las dos películas. Es por eso que buscaron a la persona que ya conocía a los actores y había sido responsable de atar todos los cabos sueltos de la saga. David Yates sería el responsable de volver a dirigir a estas dos nuevas entregas, y así se transformaría en la persona que más películas de este universo dirigió. So I was keen to sort of be able to give the audience a sense of closure, which I couldn't do on the first two films I'd done. El comienzo del rodaje se dio donde todo el universo comenzó, Private Drive. La filmación de esta película sería muy especial. Muchos actores se despidieron de personajes que construyeron durante 10 años y compartir tantas películas generó vínculos muy profundos. You know, I've known them since I was 10 and now being 20 has been a huge part of my life and something that hopefully I haven't taken for granted. Well, Richard was always very keen that there be a series called The Dursleys, and we're still standing by. Es por eso que desde el arranque las filmaciones fueron muy emotivas, pero darían comienzo a ese principio del final. This is farewell. I mean, this is forever. I'll miss him immensely. Toda esta parte 1 nos contaría cómo Harry quedó completamente desconcertado por la muerte de Dumbledore y comienza a comprender que debe actuar bajo sus instintos en esta guerra inminente contra Voldemort. Pero sus aliados están ahí para dejar la vida por él, como vimos en la escena donde todos se transforman en Harry para engañar al enemigo. Toda esta parte presentó la dificultad de que Daniel tuviera que rodar la misma escena varias veces. Es por eso que le llevó 2 días poder realizarla. Cada actor le tenía que explicar a Daniel cómo eran sus movimientos para que así el actor pudiera imitarlos. I was actually quite pleased, and this is only going to add fuel to the fires, the rumor that I'm gay. I don't really care, I'm so past the point of caring, I really don't. But I look fantastic in Fleur's outfit, right? I thought I looked really good. Pero la novedad pasó por la parte en la que los actores comienzan a transformarse en Harry. A cada uno de ellos se les pintó la cara con un azul fosforescente y estos tenían que empezar a hacer diferentes caras como de estar sufriendo la transformación. Todo para comenzar a huir de los mortífagos que no paran de perseguirlos. Es así que comienza el viaje de nuestros tres protagonistas con el objetivo de comenzar a cazar Horrocrux. Uno de los momentos más difíciles de filmar fue cuando vemos a los tres protagonistas en el medio de Piccadilly Circus. Esto costó muchísimo lograrlo. Fue la primera vez en más de 30 años que se autorizaba a una película a filmar en la zona. Pero no solo lograron convencer al gobierno para conseguir la habilitación, sino que también a todos los comerciantes de la zona para que dejaran sus luces encendidas y así pareciera lo más realista posible. En esta calle colocaron 500 extras, 35 coches, taxis, limusinas, autobuses y demás. Todo esto durante 2 noches de rodaje y teniendo que controlar a los fanáticos curiosos. Durante las escenas donde Harry está patrullando el bosque, casi al punto de rendirse, gracias a un Patronus logra encontrar la espada de Gryffindor. Como ya pasaron varios años de la última vez que lo vimos, trataron de buscar la manera de que este se vea más real. Como el Patronus brilla con su luz propia, para ver esa luz moviéndose entre los árboles, armaron todo un traje con luces LEDs y baterías que irían sobre un perro y pondrían a este a caminar dentro del bosque para que interactúe con Daniel. El problema es que una vez que encuentra la espada de Gryffindor, esta está dentro del lago congelado y Harry debe meterse en él. Obviamente las escenas en su interior volvieron a filmarse en ese gran tanque que ya habían utilizado en el Cáliz de Fuego y el Príncipe Mestizo. A pesar de no ser muchos segundos, Daniel tenía que grabar sin respirador y se le exigía hasta último momento para poder captar de forma perfecta cada toma y no tener que repetir. Todo esto da pie al gran momento donde Ron y Harry destruyen el Horrocrux. Pero la mayor emoción de los actores era poder compartir una escena
donde sus personajes pudieran comunicarse en profundidad. It's great having some time with Rupert as well, I'd have to say, because it's very rare that me and Rupert get a scene just between the two of us that's really wordy and there's lots of dialogue, and it's really, really nice to be involved with him. Cada escena que pasaba, mayor era la exigencia que tenían los jóvenes actores, porque durante el momento en el que corren de los cazarrecompensas, estos deberían correr de verdad a una velocidad importante. Ahora no utilizarían un camarógrafo delante de los actores, cosa que los limitaba a la hora de correr rápido, sino que la cámara estaría sobre un cable y los iría persiguiendo sin problemas. Trust, they never really tell us that we're gonna do stuff like this. We arrive on set and they're like, right, we're gonna, you know, go. And you're just like, hey, and you just start running, really. Yeah. It's mad. It's a few obstacles as well we have to. Yeah, there's quite, because they've had to, they've taken lots of the tree stumps out, so. There's sort of loads of stumps around this level, like perfect, tripping over height. Existía una competencia entre los tres para ver quién lograba alcanzar la mayor velocidad. Estos iban a dejar todo en la escena, así que les prepararon bien el terreno, les vendaron las rodillas y tobillos, y así estaban listos para correr. El problema es cuando se les agregaba pirotecnia y explosiones, pero así y todo lo lograron. Pero por más rápido que corran, ellos serían capturados y llevados a la guarida de los villanos en esta entrega, la casa de los Malfoy. It's my house. It's not much what I call home. Hermione fue precavida y previamente le había lanzado un hechizo contra Harry para desfigurarlo. Fue por eso que tuvieron que poner capas y capas de maquillaje sobre Daniel, lo cual le presentaría una gran incomodidad y sería un desafío para los maquilladores. De que ese maquillaje no le quite expresión a Daniel. Cosa similar a lo ocurrido con la vuelta de un viejo personaje, Griphook, el duende encargado de acompañar a Harry en su primera visita a Gringotts. Esta vez fue encarnado por el actor Warwick Davis, quien ya había interpretado a Flitwick y a otros duendes, pero ahora se le presentaba la oportunidad de representar uno que anteriormente no le había tocado. Así que tuvieron que volver a crear el maquillaje que se vio en esa primera película, adaptarlo a un rostro nuevo, y el actor tuvo que entrenar muchísimo a cómo darle expresiones a tantas capas de maquillaje. Contrary to popular belief, I don't look like a goblin in real life. Pero este no sería el único regreso, porque Dobby volvió a la acción, y justamente para salvar a nuestros protagonistas. Para la vuelta del personaje fue clave el regreso de Toby Jones, quien le había dado la voz en la cámara secreta. Llevaron al actor a todas las escenas en las que aparecía Dobby, lo hicieron sentir que realmente ese personaje era suyo, le consultaron por todos los movimientos y diálogos del personaje. Pasaron varios años de la última aparición del elfo y es por eso que decidieron innovar para volver a crearlo. Esta vez era muy importante que sea interpretado por un actor. Esto era para tomar referencia de cómo interactuarían con los actores. Luego, este era reemplazado por un muñeco para que los actores supieran a qué altura mirar. Y luego, eran reemplazados por las versiones en CGI. Pero la interpretación de Toby sería clave para el momento más triste. El momento de la muerte de Dobby. Se volvió a repetir el proceso. Daniel grabó la escena con Toby, luego con un actor, y luego con un muñeco que sería reemplazado por un CGI. Come on, help me. Such a beautiful place to be with friends. En un principio, David Yates no quería que la parte 1 terminara con la muerte de Dobby, ya que las dos películas anteriores habían finalizado con una muerte, pero era la única manera de darle el impacto necesario a ese momento. Impacto que terminaría conmocionando a toda la audiencia que fue a ver el estreno de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte parte 1 en noviembre de 2010. La película volvería a ser un éxito impresionante, esta vez recaudando casi 980 millones a lo largo de todo el mundo. Only I can live forever.
En esta segunda parte, el viaje de los protagonistas los vuelve a llevar a Gringotts, a uno de los lugares que impactó a Harry en la primera película y sobre todo las criaturas que trabajaban en ese lugar. Todos los encargados de maquillaje estaban muy conformes con su trabajo en la primera entrega, pero sentían que para esta película debían mejorarlo y que estos parezcan incluso más reales. La primera vez solo habían maquillado a 8 actores, esos que tendrían primeros planos. Y el resto utilizaba máscaras ya que no se los vería con claridad. Pero para esta entrega maquillarían a 45 actores y otros 15 irían como extras. Incluso llegaron a participar los hijos de Warwick Davids. Una vez creadas todas las partes del cuerpo de estos duendes, tenían un gran problema. El equipo de maquilladores originales no lograría maquillar a todos los actores en tan solo 4 horas antes de filmar sus escenas. Es por eso que tuvieron que contratar a 150 maquilladores nuevos de todas partes del mundo para poder realizar esto en el tiempo que tenían. Pero el mayor desafío en Gringotts era que el trío de protagonistas pudiera entrar para localizar un Horrocrux. Acá vemos a Hermione hacer de Bellatrix. Fue todo un desafío para Helena Bonham Carter interpretar al personaje desde los ojos de Hermione. Y como ella es una actriz que le encanta investigar muchísimo a sus personajes, esta vez no sería la excepción. Pero ahora tuvo la ayuda de Emma Watson, quien se grabó haciendo toda la escena para así Helena pudiera imitar cada uno de sus movimientos e interpretara una creíble Hermione. You have to call me Emma. I'm sorry, Emma. En el pasado, cada vez que veíamos un Hogwarts completo, siempre era una maqueta. Es por eso que, debido a las ambiciones que tenían para esta película, era imposible de seguir utilizando esa técnica. Por eso se trabajó durante un año para crear cada rincón del castillo de forma digital. Esto le permitía al director poder jugar con cualquier parte del colegio y así sería utilizado para crear cada una de las escenas de la guerra que más adelante se vería. El modelo digital le permitía al director practicar y analizar cada uno de los planos de esta difícil secuencia que involucraría una gran cantidad de personajes. You know, I won't be playing action heroes forever, and so you really have to enjoy when you get those kind of Indiana Jones moment lines. Para este final, los sets físicos del castillo fueron remodelados, en especial el gran comedor y el patio, donde se darían los momentos más importantes. Al estar en medio de una guerra, obviamente estarían todos destrozados. Cada uno de los agujeros que vemos en las paredes fue precisamente diseñado y los arquitectos tenían que darle la forma precisa. No era tan simple como romper, ya que cada pared era de yeso, eran muy débiles y debían tratarse con mucho cuidado. Yeah, they have. They've wrecked the Great Hall. This set's been here for nearly 10 years. It's something quite satisfying. Doesn't that sound really bad? Cuando Harry llega al castillo, se encuentra con un Hogwarts totalmente distinto. Snape es ahora el director y prácticamente lo transformó en una prisión. Es por eso que decide enfrentarlo junto con sus aliados que llegan con él. Ya habíamos visto a Snape combatiendo en la cámara secreta o cuando ataca a Harry en el final del Príncipe Mestizo. Es por eso que ahora le querían volver a dar otro gran momento a Alan Rickman. Pero quien tampoco se quería quedar atrás es McGonagall. David Yates también quería que este sea un momento donde Maggie Smith también se pudiera lucir y mostrar todo su poder después de tantos años. How many films take 10 years? That's what stands out. That you're with this character for longer than you are with any character ever. So that's the legacy. Pero luego de expulsar a Snape, la alegría es momentánea porque tienen que continuar peleando. Y uno de los encargados de mantener a Hogwarts de pie es Neville. El personaje de Neville ha evolucionado muchísimo. Al principio de la saga, Neville es retratado como un estudiante tímido y torpe, pero al final este logra convertirse en un guerrero valiente y habilidoso. As an actor, your job is to be somebody else, and I love that. I love the challenge of playing somebody else. But when you're playing the same character for so many years, it can get quite tedious. But I was quite lucky with Neville in terms of he evolves so much over the years that every time I come back it's like playing somebody else.
En la secuencia del puente, tuvieron que destruir parte de un puente real en la que los escombros y maderas caían sobre el actor. Pero este puente tenía la particularidad de que podía volver a reconstruirse la cantidad de veces que quisieran para poder hacer todas las tomas que necesitaban. Y esto sería el puntapié para que comenzara la gran batalla entre cientos de personas y criaturas ya conocidas, todo en el castillo de Hogwarts. Dentro de las criaturas conocidas nos presentaban una nueva, que eran los gigantes. Para crear a estos tuvieron que implementar una combinación de actores reales con maquillaje y prótesis, y luego serían agrandados digitalmente. Pero esto no sería muy complicado, ya que el conflicto mayor era poder trabajar y coordinar gran cantidad de personas. Las batallas son como orquestas de ballet. Se les iba a dar movimiento a cada uno de los actores y los grandes efectos serían agregados después. You throw an attack spell at me, Greg. Cough. Everybody ready? Stand by. And 3, 2, 1, action, Harry! And action! Pero en el ambiente tenían muchos elementos para entender la atmósfera, como fuego, explosiones, escombros volando. El problema es que había que tener demasiado cuidado con los actores, ya que muchos sets luego de las explosiones realmente se incendiaron. Y esto era un gran peligro. Incluso para estas escenas los actores conocidos no las realizaban y estaban a cargo de sus dobles de acción, como es el caso de Daniel, quien a pesar de tener muchas ganas de estar en medio de las explosiones, no se lo permitían. Let's roll cameras. And background action. Action. Es que años anteriores, a pesar de que todos creían tener absolutamente todo bajo control, su histórico doble de riesgo tuvo un accidente durante los ensayos de una escena de la saga y esto lo dejó en silla de ruedas. Así que a partir de ahí duplicaron los cuidados. Para la batalla se crearon más de 2000 varitas para todos los extras. El proceso de creación de varitas fue aumentando de a poco en cada película. Por ejemplo, para toda la saga se crearon más de 80 varitas solo para el personaje de Harry, ya que este solía desgastarlas mucho durante las filmaciones. I really don't know. I just feel very bad. You've not been sneaking them off set somehow. I really haven't been. I'm not the person selling them on eBay, I promise. Los actores tenían que respetar muchísimo las reglas si querían ser parte de este universo. Por ejemplo, había una importante metodología para evitar que las varitas desaparezcan. Habían personas que controlaban esto. Nadie se podía llevar ni una sola varita ni nada del set. Estos controles incluso llegaban a los autos que ingresaban al estudio. Una vez desapareció una varita y revisaron cada uno de los automóviles hasta encontrarla. Watching like hawks, then you're not allowed to take anything away. And you know, Dan, he's Harry Potter, and they won't let him take anything. Pero en medio de toda esta guerra, Hermione y Ron deciden ir a buscar un colmillo de basilisco a la cámara secreta. El problema es que el decorado original ya no existía, básicamente no quedaba nada de este. Así que tuvieron que reconstruirlo al 100% de forma digital. Este lugar sería muy importante, no solo por la destrucción del Horrocrux, sino porque ahí se daría el primer beso entre Ron y Hermione. Ellos estaban demasiado nerviosos para esta escena. Tenían una relación de amistad tan fuerte que les costaba dejar de lado eso para realizar la escena. El director les pidió que abandonaran sus personas y que sus personajes se apoderaran del momento. It was quite weird. It didn't really feel right, but it was just I've known her for just sure. So long, really. So yeah. Is she a good kisser? The nation needs to know. The world needs to know. I actually have no memory, at all. I must have wiped out my. Tuvieron que realizar varias veces la escena hasta que el resultado fue el que todos esperaban y se dio el momento perfecto para los personajes. La historia de Snape es más complicada de lo que creemos. La línea entre el bien y el mal es mucho más compleja. Dumbledore siempre le dijo a Harry que confiara en Snape,
pero nunca hubo pruebas de por qué debería hacerlo. As the stakes get higher, the more he has to step into muddier and muddier waters. Sin embargo, descubrimos que la lealtad de Snape, a pesar de la oscuridad que emanaba, estaba del lado de los buenos. Pudimos ver con otros ojos la tragedia de los padres de Harry y cuáles eran sus sentimientos hacia la madre en particular. Un secreto que estuvo durante 10 años en la saga y que el actor siempre lo supo debido a esa charla que tuvo con J.K. antes de aceptar su personaje. The risk factor gets higher, of course, as the stakes get higher, and great storytelling like this eventually has sort of headings. So it's about moral values, and it's about redemption, and it's about loyalty. And in, I think, without giving anything away, in Snape's case, it's about a certain kind of courage, of convictions. Pero el otro involucrado en esta historia fue Dumbledore, quien volvió a esta película. Esto le representó un momento difícil a Daniel, ya que habían generado una relación muy fuerte con Michael Gambon y la despedida no fue nada fácil. Gambon se convirtió en una figura paterna para Radcliffe en el set de filmación. Este no solo le enseñó a Daniel sobre la actuación, sino que también lo aconsejó sobre cómo lidiar con la fama y el éxito a una edad temprana. We have to develop some sort of setup with each other, and that's fine. That's what we've done. Mainly jokes, not very funny jokes. Well, I'm the one who tells not very funny jokes. He tells quite funny jokes, and I get chastised for telling bad jokes. Ellos, además, compartían un gran sentido del humor y disfrutaban mucho de su tiempo juntos en el set. Radcliffe incluso dijo que Gambon era uno de los actores más divertidos con los que había trabajado. When we do the scene now again in a minute, I should change my... It will be played in a completely different way. Play him in a more ethereal way. Pero toda la batalla que se estaba dando en Hogwarts era un telón de fondo para el enfrentamiento final entre Voldemort y Harry. Esta lucha tomó muchísimo tiempo, tenía gran cantidad de detalles y fue planificada coreográficamente. La quisieron hacer diferente al libro, el cual sucede en el gran comedor con todos los alumnos y profesores de testigos. Pero el director sintió que era incluso más fuerte si estos dos se persiguen por todo el colegio. En la escena en la que Harry se arroja junto con Voldemort por un puente, esta fue grabada con los dos actores colgados de cables boca abajo luchando de verdad. Los actores realizaron esa parte con tanta intensidad que tan solo con 3 tomas lograron filmarla. Y todo concluiría con ese último duelo entre Harry y Voldemort, en el que el Señor Tenebroso sería derrotado de una vez y para siempre. Pero a medida que se iban terminando las grabaciones, se iban dando las despedidas, las cuales fueron emotivas y llenas de sentimientos encontrados. La saga de Harry Potter se extendió por más de una década y las amistades y relaciones que se habían desarrollado entre los actores eran muy fuertes. La filmación de la última película fue particularmente emocional, ya que representaba el final de un capítulo importante en la vida de los actores y también en la historia de la cultura popular. Para algunos actores como Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint, que habían interpretado a Harry, Hermione y Ron durante la mayor parte de sus vidas, fue un momento extremadamente difícil. Los actores organizaron una fiesta de despedida después de la filmación de la última escena, en la que pudieron celebrar juntos y decir adiós a sus personajes y a la saga en general. En el estreno mundial de la película en Londres, los actores se reunieron por última vez, luciendo elegantes en la alfombra roja y posando juntos. Fue un momento lleno de nostalgia y emotividad, ya que los actores se dieron cuenta de que este era el final de una era importante en sus vidas. Y así, la película se transformaría en el éxito más grande de toda la saga, logrando recaudar más de 1.300 millones a lo largo de todo el mundo. Thank you so much. Thanks. Thanks for everything. Thank you so much. Thank you so much for your support over the past decade. I've loved every minute, and thank you all very, very much because you made lots of these. Mientras te dejo mi top de favoritas sobre estas últimas 4, te invito a que hagas lo mismo en los comentarios y que dejes con qué evolución seguimos ahora. Muchas gracias por haber visto este video. No olvides de darle un me gusta si te gustó y suscribirte para más videos. Nos vemos en la próxima.